¿Alguna pregunta, Miss? ¿No ha aumentado la corrupción en estos años? ¿Qué va? Ha aumentado el conocimiento de la corrupción que hemos sufrido en el pasado. Lo ha colado. La alternativa al acuerdo es el no acuerdo. El no acuerdo nos llevaría a no poder hacer la consulta porque no habría pregunta. Esto sería un ridículo monumental. Sí, 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 tienes razón. Y hoy de nuevo se han producido momentos de tensión en un acto al que asistía el presidente valenciano, Alberto Fabra. Los trabajadores de la Radio Televisión Valenciana volvían a protestar por el cierre de la televisión autonómica. Una reportera ha caído al suelo, empujada por uno de sus escoltas. En primer lugar, que se sepa que Canal Nou tiene cero deuda, ¿eh? ¿Cómo? La deuda del Canal Nou está subsumida en la deuda pública de la Generalitat. Uno, dos, tres. ¿Quan serà Catalunya independent, segons els teus màgics? Carai, esa sí que és la gran pregunta. Moment bo per fer-ho seria l'1 de juny, o sigui, el primer de... Bueno, l'1 de juny, el primer diumenge del mes de juny de l'any 2014. Ai, que sí! Ai, que sí, que sí, que sí! El que passa que, segons també expliquen allà, no s'acabarà fent fins finals d'any. Anda, por Dios. I si es fa en el decurs de l'any, vol dir que pot ser que surti el no? No. Es complicarà, però es aconseguirà igualment el sí. Però la mínima i, a més, complicant-se. I es complicarà tant que la cosa arribarà fins al 2016. Ai, que ver, menudo lío. El primer que faig quan poso el peu a terra, al marge de maleir tots els sants possibles en aquelles hores del matí, el primer que faig és repassar mentalment l'agenda. Hi ha dies que em llevo pensant quina alegria tenir el programa que tinc, però quin desastre d'agenda que tinc, perquè no tinc cap ganes de fer aquest dinar ni tinc ganes de trobar-me aquesta persona per la tarda. Espero que demà no tinguis un dinar. És veritat. Repassa l'agenda en aquest moment, Jordi. Demà dino amb tu. No ens barallaríem mai, perquè ara vas fer tu el president Pujol ara fa una setmana o dues. Sí, una setmana passada. I, escolta, jo me'l faré la setmana vinent. Ei! Perdó. Aquí hi ha alguna cosa rara que no sabemos lo que es. I comencem els millors, amb el número 5, una cita en directe. Toni. De què? Que yo te quería pedir un favor personal, que no sé si me lo vas a poder hacer. Dispara. Ojo, ojo, ojo. A ver si puedo, mira, si está en mi mano, por supuesto. A mí me gustaría conocerte personalmente un fin de semana. Se llama Rocky. Yo te lo agradezco enormemente, pero seguro que en el mundo hay una mujer maravillosa para ti, muchísimo mejor que yo. No hace falta decir nada más. Pues un beso, y tienes una sonrisa que es la luz del Mediterráneo, ¿eh? Benvinguts aquí, vol ser independent. Tercera pregunta. Vols que Catalunya tingui un estat propi? A, sí, però en Millet és conseller en cap. B, sí, però la Mairena n'és la primera dama. Marca, por favor, que m'estic posant nerviós. La B. ¡300 al saco! Prueba superada, amigo. ¡Oh! Si a cualquiera de ustedes mismos la inspección fiscal les hace más de 100 inspecciones personales en un año, seguro que les encontrará algo. Seguro. Una fiesta de la leche. Bye.
sí, tu! Calma. Estàs fart d'evitar els teus problemes? Ara pots solucionar-los sense donar la cara amb Rajoy Crash. Desafia i supera tots els nivells en tan sols dos moviments. Y ahora no tienen ni títulos ni trabajo. Y aquellos otros, que se prepararon para ser la formación... ¡Ep! ¡Vigila! ¡Es multipliquen els sobres! ...de nuestra historia. Nunca, nunca ha habido un gobierno... ...una mayoría parlamentaria tan grande y una de... Això es complica. Pensa bé el pròxim moviment. En solo 14 meses, señor Rajoy, usted ha destruido el capital político que le dio a su... La formació... Oh, llàstima, però no pateixis. Et queden 2 anys amb vides il·limitades per seguir jugant a Rajoy Crash. Si a cualquiera de ustedes mismos la inspección fiscal les hace más de 100 inspecciones personales en un año, seguro que les encontrará algo. Mejor que nadie como yo me he portado con sus nietos y como ellos se han portado conmigo. Eso para empezar, para decir que ella no tiene que pedir perdón. ¿A qué? ¿A qué está usted hablando? ¿A canto en Platón? En esta casa no funciona nada. No tenía que escullir ni entre el pare ni la mare, sino escullir al PSC. ¡Disparo yo, Paulinho! ¡Déjame! Sí, Espanya, no ens autoritza a fer un referèndum, s'haurà d'habilitar els mecanismes aquí per fer-ho, per consultar el poble. La cabin liao! Ja te digo, ip! De vegades sobre gent. País para tontos. No es país para tontos. Si a cualquiera de ustedes mismos la inspección fiscal les hace más de 100 inspecciones personales en un año, seguro que les encontrará algo. Seguro. APM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui, en Sergio Fernández farà xup-xup. A veces, sin darnos cuenta, hacemos un ridículo pero sano. Es súper gracioso cuando ves la barbaridad que has hecho o que has dicho. Añadimos orina. Añadir orina. El disco duro empieza ahí como hacer ahí una conexión que no es nada buena. Cascar el bol. Para avergonzarme, no. No ha habido ninguna de esas de decir, Dios mío, que me quiten de los medios ya. No, no. Más cuidado. ¿Qué? ¡Hala! Esto es lo que nunca pasa en un directo. Clash, la copa, la lié. Dale, ¿qué hacéis? Hay que reírse de uno mismo, sino qué rollo de vida, ¿no? Vas a ir cortando así, sesgadito, pues medalloncitos. Es una tendencia lo de los diminutivos. Muy pequeñito, muy picadito. Sartencita, tablita. Que empieza a coger colorcito. Sergio, para ya con los diminutivos, no soy capaz. En trocitos muy chiquititos. Un buen lomazo, trofacos. Me parece que aumentar suena muy, un poco violento, ¿no? Taca, 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 taca. Taca, taca, venga, venga, agilidad. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, es que esa es clave. Plim, 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 psh, shh. Tiki, tiki. Plas, plas. Plim, plim. No hay más. Creo que se ha entendido que hemos hecho un filete de pollo a la plancha, vuelta y vuelta. El perejil era para decorar, Ana, pero ya que lo has puesto no pasa tampoco a nada. Cambio de planes. Bueno, venga, disimulamos, no pasa nada. ¿Has pelado la zanahoria? Estaba la zanahoria sin pelar. Aunque yo sonrío, por dentro el corazón está... Vamos, que si me pongo un tensiómetro lo reviento. ¡Que su pelo no lo cojas! Viene un bombero al plato. Que lo tenemos ahí por si acaso la liamos. Vamos a poner aquí. ¡Ay, Ana! No había que freírla. Tranquilidad, es silestone. No creo que esto vaya a arder. Pero es que yo he visto fuego en un avitro. Pero seguro que es como... ¿A qué no lo habéis probado nunca? Y una semilla jarra. Como veis, ingredientes, media jarra. Es que no me escucha nadie. Yo ya he llegado a un punto que creo que no me escuchan. Poco a poco vamos a ir añadiendo harina. Hasta que... Algunas cosas tienen solución y otras digo, madre del amor hermoso, pero no me digáis que no es divertido todo esto. Bueno, hay una serie de palabras que yo intentaba obviar de los platos. Por ejemplo, nabo. Compraremos también un nabo. Almejas, nabo, conejo. Qué complicado que es esto de cocinar, ¿verdad? Están las almejas que son muy bajitas en calorías. ¿En qué campo estamos? ¿En el gastronómico o en el otro campo? Las pechugas de Mariló. Añadimos pechugas. Un poquito de... Menos mal que no dije diminutivos, ¿verdad? Ningún es que lado. No se puede hablar en esta cocina. Las había rellenado ellas, que eran sus pechugas, ¿no? Ojo, ojo al higo de Mariló.
¿Tenéis una sorpresa para mí? Espera, espera, espera. No me haréis bailar, por favor, os lo pido. Lomo, que te conozco. ¡Hombre, las mejores voces! ¿Qué tal? Las mejores voces. Lomo, que te como. Lomo, que te como. Con sal, con salsa de Oporto. El 90% de los días no sabían qué demonios iba a cocinar yo. Y sobre la marcha, venga, hoy lasaña de espinacas con nueces. Joder. La lasaña no te engaña, come nueces. Así que creces. Ahí están las rimas, ¿os dais cuenta? Sí, te ha sido a gusto, ¿eh? Pones a la plancha para quedarnos nuevos. Y para acompañarlos. Un plato de huevos. De codorniz. No, pero yo quiero una más difícil, ¿eh? Ayer cocinamos gulas, hoy solo millo con uvas. Para Sergio es esta canción. Guárdanos una ración. Y aún yo con los desillos se van realidad. No se trata de sancionar más, sino de sancionar mejor. On descobriràs coses meravelloses que no s'han vist mai. Jo vaig actuar amb pulcritud, i em sembla que hem actuat amb pulcritud, amb rigor, i em sembla que hem actuat amb rigor. Un lloc ple d'aventures, sorpreses i diversió. Viu un Nadal únic. Vayamos por partes, ¿no? Como decía Jack el Destripador. Bueno, pues saludo a José Rodríguez Zapatero, presidente, muy buenos días. Buenos días. De todos los días del año, la lavadora se estropea justo cuando más la necesitas. ¿Perdón? Suerte que tengo Servielectric de gas natural Fenosa. Esto es así. Y si se me avería la caldera, acuden en menos de 3 horas, incluso en domingos, las 24 horas del día. Para mí es una cierta necesidad. Llama al 902-52 y contrata Servigas. Gracias. Señor Zapatero. Amb el número 4, la famosa regla 18. ¿Dónde está en el reglamento que una zancadilla sea sancionada con amarilla al tío que se cae? La por mucho que exagere. Dime, ¿en qué capítulo, versículo tal? Regla 18. Explícamelo, encuéntramelo. Regla 18. Encuéntramelo. Búscala. Encuéntramelo. Rastreator, encuéntramelo. Regla 18, búscala. Uy, 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 uy. Déjale que la busque. Dame, cógelo, te regla tiempo. 18, ahí lo pero tiene. Pero es una simulación. Pero léelo y después habla. Cuando lo encuentres, avisas. Vale, búscala. Cuando lo encuentres, levanta la mano. ¿Dónde estás? Estoy buscando. ¿Qué capítulo estás ahora? No, no lo encuentro, estoy buscando, ya lo encontraré. Venga, va. Regla 15, mira, la 17. Venga, ¿estás ya? No, estoy llegando. 18, ¿la tenemos? No, todavía no la tenemos. Regla 17. 18 está ahí, Damián. Estoy con ella, tranquilo. A ver, ¿acaba el reglamento ya? ¿Qué? ¿No veo la 18 por aquí? No me lo puedo creer. Está en blanco la 18. Solo 17. A ver, a ver, Rosa, a ver. Vamos bien. No hay. Es lamentable y es lamentable. Yesterday, the Spanish Prime Minister made it clear that by leaving the UK, Scotland would also leave the EU and have to reapply as a new member. What part of that statement does the First Minister not understand? A full transcript of Senior Lahoy's statement to hear. A ver. I don't yet know what the white paper says, which was presented by the Scottish President yesterday. No. Hacemos el ridículo de una forma impresionante. Es que no parece que sea princesa, es una persona para mí normal. Porque iba súper sencilla. Sí, 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 sí. Y súper amable. Es que no tengo palabras para decir lo que siento sobre la princesa Leticia. Es profesional. La mejor cita que he visto desde que tengo conocimiento. Eduardo Albacán, que entrega el premio Sergio Ramos. Espérate, pues ahí pone Sergio Ramos. Oh, bien. Pero qué listo es mi niño. Ha intentado llamarte, no sé si le has cogido el teléfono. ¿Le has tomado el teléfono ya y vas a ir a la gala del Balón de Oro? No tengo teléfono. Mi secretaria. Si es que yo no soy chulo, yo soy claro. Mensaje de optimismo. Visca el Barça. Son unos cachondos. ¿De qué te dirías tú? El president de la federació, Andreu Subies, ha justificat per què no han pogut contractar un rival més atractiu.
En aquest cas ens passa amb seleccionadors de moltes seleccions potents que no volen tenir el risc de vindre a Catalunya, jugar contra els millors i marxar ben perdut el partit. La meva camarrella, hombre. I després de la publi, en Peyu a Camprodon. Què passa? Ara sí que m'han fotut. Prohibit llançar deixalles. Prohibit llançar deixalles. I on te vas? A llançar les deixalles. Tira, tira. Molt bé. Que sàpigues que és prohibit per això, eh? Bueno. Me la suda. APM, el circ de la tele. Bueno, vamos a ver, Jesús Sanz y Coloma, ¿es así? Colomo. Això és una equivocació. Colomo, vaya, con Colomo. Ah, Colomo, és verdad. Fisioterapeuta i pediólogo. Podólogo. Ni una vol dir ni una. Una fotografia per acabar, doncs, d'aquesta neu, d'aquesta enfarinada, aquí una miqueta més present, des de Santa Cristina d'Aro a la cota 2300. Què? Santa Cristina d'Aro a la cota 2300. Anda ya. L'hem visitado. Un par de tíos suyos, su hermana, que tuvo problemas en la primera visita para llegar a verle. ¿Alguien más? Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh? Pues nos hemos quedado en negro y no hemos sido los únicos, desgraciadamente, porque Canal Nou, la televisión pública valenciana, se ha ido a negro. Qué bien traído, chaval. Muy brillante. La veritat és que els aliments ocupen molt d'aquest espai. Tot i així, el ser tan gran sembla que sigui mig buida, però no és el cas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y aprovecho para darles un dato que acabamos de conocer. España es el segundo país del mundo tras Soria. ¿Cómo? Segundo país tras Siria. ¿Eh? ¡Hola! ¿Ho veu bé? Algo raro esconde. Resposta a aquesta pregunta. No, final del túnel de la crisi? No, no és el final del túnel de la crisi. Estem començant a que les coses vagin millor. A la gent no ha arribat a les empreses, no ha arribat a les famílies. No m'ha tornat la paraula a mi. Demano, perquè, esclar... Que tensión, eh? Senyor Fisas. És la veritat. Això... És la veritat. És televisió espanyola que no em convida mai. Li demano, sisplau. No, això és la televisió catalana. Partidista. Sí, sí. Voy fuerte. Sàpiga que s'hi repeteix. El tornarem a convidar i espero que torni a venir. Jo encantat de venir. Amb tantes ganes com ha vingut avui. I jo sempre tinc ganes de venir. Per opinar com vostè vulgui, certament. Sí, em sembla perfecte. I que em donin la paraula quan em toca i no me la tallin. En tercera posició, l'home de les dues dutxes. Sagitario. Sí. Total. Y nací, Juan, el 13 de diciembre. Mi cumpleaños, el 13 de junio. ¿Cómo? Nací, Juan, el 13 de diciembre. Mi cumpleaños, el 13 de junio. Eso es imposible. Mi niña es 16. Vaya, que todo... Y el día 13 me va estupendamente, que no soy supersticioso. No, ahora lo he entendido, porque tu hija el 16 te va el 13 divinamente. Sí, claro. Sí, sí. Tengo que decir, Juan, que hoy me he duchado dos veces con los nervios. ¿Pero porque te habías olvidado la primera? No, que no me acordaba si me había duchado la primera. Madre mía. Llegó la noche de bodas y este hombre, fíjense, lo pasó mal y desde entonces tiene una pequeña fobia a los despertadores. Sí, sí. ¿Por qué? Los amigos hacen así como... No putas, sino que lo pone y pusieron 20 y tantos despertadores en el cuarto, escondido. Y para hacer yo y me tiré 7 horas. De unido. Y cada 4 o 5 minutos, ¡pum! Sí, uno saltaba. ¿Y ya os pusisteis nerviosos? Sí, que aquello no empinaba para nada, Juan. Porque al final Messi está missing, que es Leo missing. El entorno de Messi está un poquito nervioso. A lo mejor es porque ven que este año no va a ganar el Balón de Oro. Blatter no vota, pero si pudiese ahora, votaría Cristiano. Necesita mucho coraje no darle el Balón de Oro a Cristiano. Si yo tuviera que votar, votaría a Ronaldo. Como gane Messi, me voy a reír mucho, mucho. La superpregunta de la consulta. Plantejo avui
obertament. Fer un referèndum. El poble de Catalunya. Peti qui peti. Quina és la pregunta que vostè faria? Una pregunta o preguntes, no ho sé. N'hi ha dues de possibles. Primer. La pregunta és... Vostè creu que Catalunya hauria de ser... Sodom i Gomorra? Sí o no? Potser sí. Aquesta és la primera pregunta. Segon. La pregunta ha de ser... Vostè creu que el president de la Generalitat... De Catalunya hauria de ser... Un macarra? Sí o no? La pregunta, les gusta? Sí, sí, sí. I si... Mortadelo i Filemón... Ens la prohibeixen. Home! Nosaltres què farem? Doncs, simplement... Amenazar con sandàlies... A Mortadelo i Filemón. Què dice, hippie colgau? Es faran algun dia alguna pregunta una mica normal? اب کیا کرنا ہے کوئز کرنا ہے کس نے کرنا ہے جاذب صاحب تلاوت کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان قرآن الفجر کان مشہودا سکرین تو کہتی ہے کچھ نہیں آنا کوئز کرنا ہے کس نے کرنا ہے سالے Willst du noch eine Rede halten? Eis hier überall. Nochmal. Vámonos, guapetona, a tirar. 75. La C de zapato. Poca cama, poco plato y mucho zapato. Mucho zapato de andar mucho. Estamos ante un investigador de primera línea. Doctor, ¿cuánto tiempo cree usted que vamos a vivir? ¿Qué coño hablas tú, hombre? ¿Qué coño hablas? Que tienes una cara de perlana voladora que no puedes con ella, hombre. Muchas gracias. Hola, doctor. Yo quería preguntarle qué es la edad biológica y en qué nos afecta. ¡Compraros una perlana! ¿Sabes lo que es una perlana? Pues una polla con mucha lana. I el que ho entengui, ho entengui. I el que no, el que jo sempre dic. Calavera, pinta i fer-li la ratlla al mig. En segon lloc, obrir una ampolla és fàcil. Qualsevol persona pot obrir una ampolla de cava i ara us explicaré el secret. Una cosa que tots fem amb aquella alegria és, vinga, vaig a treure el morrió perquè així, doncs... Si t'he d'ajudar, m'ho dius. Tinc... Jo de moment estic a la distància. No, és que semblo un home ara, no puc fer dues coses a la vegada. Què vol dir, sembla? Llavors, jo el que faig és moc la base. Sí. Vale? Pots enfocar-ho cap allà, cap als càmeres, que no poden dir res. És que ara just quan faig la classe magistral, sí. No se m'obre. Vols que ho faci jo, un home? No. Vols un home? Sí. No. No, ara no el vols, eh? Canvio de tema, parleu de... No parlarem de res, aguantarem això, perquè és... Va ser que no, eh? Va ser que no. Boníssim. Parleu de suspens. La millor sommelier, que no ens pot obrir la polla. Ja! Vale, molt bé, al final fa falta l'home. Ha sigut un desastre total. Ole tu! Ole tu! Avui som a Camprodon. I què? Aquí concretament no hi ha res massa curiós, però... em fotia gràcia que sortís al pont. Que tanta comèdia. Anem per feina. Oi. Home, Peyu, has aparcat a sobre la vorera. No, eso no se puede hacer. Escolta, està marcat així, eh? No m'invento res. Flipa. Ho diu la dita. A Camprodon, mig cotxe a la carretera, l'altre mig a la vorera. Què dices, hombre? Seu que em toco. És molt important que els guals siguin sempre homologats per l'Ajuntament. Home. Per Déu, eh? Les bústies de Font Rubí, una urbanització aquí a Camprodon, van calcular que hi haurien 13 veïns, van posar 13 bústies,
Però llavors van fer una casa més i el 14 no l'ha de ficar. Se va caer, míralo, 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 que se cae, que se cae. Política d'austeritat. Que no podem fer una pista de bàsquet? No hi ha pasta per fer un poliesportiu? Oita, clar que sí. Me dan miedo de salir a la calle. ¿Qué pasa? Ara sí que m'han fotut. Prohibit llançar deixalles. Prohibit llançar deixalles. I on te vas? A llançar les deixalles. Tira, tira. Molt bé. Que sàpigues que és prohibit per això, eh? Bueno. Me la suda. Passen pel davant del cartell i tant se'ls hi fot. Radicales de todo tipo. Es veu que no es poden tirar deixalles. Ah, vale, molt bé. Està prohibit. Però fins què hora? No vols que ho diu allà. Prohibit llançar deixalles. Com se diu vostè? Molt bé. On les tiren normalment? Aquí. I sempre ha estat prohibit? És que no ho sé, és la casa de la meva germana que està allà dalt. Pues, pobre senyora. Bueno, pues no passa res. Doncs res. Vinga, a vostè. Adéu. Que no nos enganye, que nos diga la verdad. Ole tu. Ole tu. Tu què proposes? Mira, jo prefereixo un titular que digui en Rossell no deixa entrar els nens, que Rossell ha matat un nen. Hi ha homes que no busquen coses lògiques, com ara els diners. Hi ha homes que només volen cremar-ho tot. Cremem el Camp Nou. Visca el Barça. Christian Bale, Heath Ledger, Michael Caine, Morgan Freeman, El Cavaller Fosc. A TV3, divendres a la nit, és la gran pel·lícula. Què coge? El defensor de l'espectador. Atentos a esta bronca política en un pleno del Ayuntamiento de Griñón, en Madrid. ¿Nos quiere culpar a nosotros, de su dejación, de su incompetencia? Ay. ¡Pero vaya a ser padrete! Todos los ayuntamientos de España pueden, menos tú. ¿Sabes por qué? Tiene tres palabras. Sin insultos, por favor. Usted es inútil. Es un jugador que no les convé. ¿Usted le ha pedido disculpas a la alcaldesa por los insultos? Yo creo que en ningún momento la ha insultado. La digo inútil porque forma parte de su incompetencia. ¡Ay, mar de Déu, mar de Déu! No me siga grabando, ¿eh? Te le pego una patada a la cámara que la pongo patada. Cuidadito con lo que hablas. ¿Qué? No, pero vamos. ¿Usted es trabajador del ayuntamiento? Vamos en la hostia, ¿eh? El edil popular justifica su cabreo porque el pleno fue convocado la tarde antes y no tuvo tiempo de prepararlo. Vecinos del pueblo nos han dicho que estuvo toda la tarde jugando al mus en un bar que hay en la calle de aquí al lado. Nah, eso son parladorías. ¿Eso es verdad? Sí, yo no. Mira, si me preguntas ahora dónde estuve, no lo recuerdo. Yo no me acuerdo lo que hice. Hace 5 días. No recuerdo lo que hice. ¿Pero por qué no puedo...? ¿Estuvo o no estuvo? Que no lo sé. Es que yo ahora no lo sé. Yo sé que estuve en un campo... Yo sí me acuerdo que hice el miércoles pasado. Pues ahora, espérate, que hago memoria para atrás. ¿Martes? No estuvo. No, sí, a lo mejor sí que estuve. Es que no sé si empezó el miércoles o empezó el jueves. No me vaya. No me sé qué rea. El defensor de l'espectador. I per fi... En el número 1, el millor dels millors, el tancament més esperpèntic de la història. És un error històric, és un error històric. I no es tracta ara d'anar de revenja ni de dir que ningú pagarà l'errada, vostès sabran el que fan. I si no ho saben, doncs ja s'enteraran. Bé, anem a parlar ara, anem a oferir-los ara les imatges dels policies. Doneu-me els pas, hòstia! Epa, cuidado, tranquilo. Els policies que estan entrant per apagar la televisió. Endavant. És que no m'ho sent. Endavant, endavant, Rafa, endavant. Les policies de la Generalitat entren en este moment per la porta principal de Canal 9. Han vingut fins a la porta, se l'han trobat tancada, ells mateixos l'havien tancada anteriorment. Fins a l'últim moment, surrealista total. És de ser inútils, eh? Vas a llamar a Londres a pedir una pizza de verdad. Lo veo muy difícil. I want a for my cheese. Formaggi, pizza. Non en vez. Sir, excuse me, I am very exciting. Estoy muy excitado. A mi que collons m'importa el Canadà que no hi haig d'anar. And if you, si tu quieres, if you to want... Déu. ¿Sabes cuál es la videoconsola que más le gusta a los gitanos?
la Nintendo DS. A mi m'han dit que els savis sou vosaltres, ara, de moment. Que us heu preparat com un màster per explicar als espectadors de TV3. Tu què t'has preparat? Què em pots explicar dels arbres? Què has après? Val, perfecte. I tu? Me comento mateix. A l'altura del curso CCC de guitarra, no? Mira, primero, en lo que se nos ha quedado el montón de espinacas que teníamos. Parece que he hecho trampa, ¿eh? Parezco Bárcenas, que me he quedado con el 80% del pedido. ¿Quién escribió Lolita? Manolo. Nuestra cultura es la que es, la del bar. Madre mía, madre mía. Dígame un número del 1 al 1. Del 1 al 1. No me estaréis vacilando. Del 1 al 1. Uno y uno. Vale. Repetido, tiene que ser. Venga, ya ha elegido usted bien. ¡Surrealismo! Yo no sé cómo no me han dado los ataques epilépticos que me dan. ¿Quién escribió Lolita? Manolo.